Soy el doctor Iván Valdés Bubnov del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo el gusto de estar aquí en el Colegio de San Luis gracias a la amable invitación del doctor Tomás Calvillo Una para la participación en su seminario de la historia olvidada, es decir, el grupo de estudios que apunta a recapitular la historia del Gran Pacífico Hispánico y sus nexos con la formación de la economía mundial en la temprana Edad Moderna. Participación en esta visita concreta al seminario de la historia olvidada apunta en dos vertientes conectadas por un mismo eje básico: la fundación del Museo del Galeón Acapulco Manila en la ciudad de Filipinas y del centro de investigación que esperamos vaya aparejado con la fundación de esta institución. En este sentido, mi participación apunta a familiarizar al seminario con el elemento fundacional del museo, que será la réplica de una embarcación emblemática del tráfico entre Filipinas y Nueva España, el navío de 70 cañones González Cabrera Bueno, del cual construiremos una réplica en tamaño natural como eje del discurso museográfico en la ciudad de Manila. Y la segunda vertiente de mi participación apunta a sentar las bases para un proyecto de colaboración interinstitucional, internacional, entre nuestras dos instituciones, el Colegio San Luis y el Instituto de Investigaciones Históricas, pero no solo a eso, también otros centros de investigación nacional e internacional en otros países, el cual muy probablemente apuntará a la configuración de una cartografía histórica que nos permita comprender la evolución de la morfología costera de los dos puertos centrales del tráfico entre Nueva España y Filipinas, es decir, Acapulco, por un lado, y Manila, por otro. La evolución de la morfología costera, de la infraestructura portuaria, de la infraestructura militar y de construcción naval a través de los siglos. Esto con base en fuentes arqueológicas, archivísticas, documentales y por medio también, por supuesto, de la generación de mapas cibernéticos desarrollados por medio de programas especializados y de tecnología satelital que nos permitan o que permitan al espectador último tener una visión gráfica concreta de la evolución de la morfología costera y de la infraestructura portuaria de estos dos importantes centros del comercio del Pacífico a través de los siglos, tentativamente hasta el día de hoy. La respuesta en el seminario ha sido muy positiva, las contribuciones de los participantes de aquí del Colegio de San Luis han sido extremadamente valiosas y creo que podemos tener todo el optimismo para el desarrollo de un importante proyecto interinstitucional e internacional como una de las líneas de investigación básicas del Centro de Investigación del Museo del Galeón Acapulco, Manila. Creo que, en efecto, la cultura marítima se ha perdido profundamente en México. Las tradiciones culturales mexicanas no tienen un fuerte ancoraje en la tradición marítima, pero debo decir que este no es un fenómeno exclusivamente mexicano, es un fenómeno verdaderamente hispánico debe haber distintas líneas de explicación para este peculiar olvido de nuestra tradición marítima, que es verdaderamente importante. Es muy importante recordar que la articulación del mundo hispánico se debió a lo largo de toda la existencia del Imperio español a
el desarrollo de la tecnología naval, de la infraestructura portuaria y, por supuesto, de las empresas exploratorias que fueron verdaderos hitos en la historia de la modernidad. Es decir, que es una tradición real, tangible, extremadamente importante y que, en ciertos sentidos, explica la constitución misma no solo del mundo hispánico, sino también de la primera economía global y de la modernidad misma. Es decir, que nuestra historia marítima es verdaderamente crucial. Y hablo en un sentido, digamos, panhispánico, no exclusivamente mexicano. Y el fenómeno de olvido, nuevamente, no es exclusivamente privativo de México, es un fenómeno verdaderamente hispánico y probablemente se debe a la importancia de la dimensión marítima en la fragmentación del Imperio Español que condujo a las independencias, pero también a la pérdida de la primacía naval del mundo hispánico y del Estado español específicamente ante el ascenso de las potencias protestantes del Mar del Norte. El cual terminó por producir una historiografía, una manera de interpretar la historia de la modernidad a través de la historia naval, en la cual todos los puntos de referencia están anclados en la experiencia de las potencias anglófonas o protestantes, si incluimos a los Países Bajos también. Y el eco de esta interpretación historiográfica, no solo en las academias navales, sino también en los medios universitarios, fue tan grande desde los últimos años del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, que ha contribuido poderosamente a generar una lectura de la historia marítima y naval de la modernidad que es fundamentalmente anglocéntrica y que coloca a la experiencia hispánica en un nivel marginal o tangencial. Y en una gran medida los estudios marítimos y navales en el mundo están poderosamente influidos por esta tradición. Insisto, en la cual el mundo hispánico pues aparece como una experiencia marítima subsidiaria y fallida. Ambas lecturas definitivamente son erróneas, solo quiero señalar que existen motivos interpretativos muy profundos para este olvido, amén de las condiciones económicas del mundo post-independiente, en la cual, por supuesto, los vínculos marítimos internacionales fueron mucho menos importantes que en el contexto de la articulación del Gran Imperio Español. Para mayores referencias pueden contactarme o contactarnos en el Instituto de Investigaciones Históricas, en la página electrónica del Instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra en libre acceso en el Internet y allí pueden encontrar las direcciones y teléfonos de nuestros investigadores. Hay otros investigadores del Pacífico muy importantes en el instituto que pueden resolver las dudas del público o de los interesados en el tema. Y naturalmente todos estamos a su disposición. Creo que con esto me despido. Agradezco profundamente la invitación al Colegio de San Luis y espero que nuestras colaboraciones continúen de manera creciente en los años siguientes. Gracias.